Uno de los luchadores que llegó a convertirse en favorito de los niños fue sin duda Super Muñeco, pero ese éxito no fue fácil, ya que antes tuvo que superar momentos complicados de su vida personal, tanto así que estuvo a punto de quitarse la vida. Hoy en Buzzer Geek traigo para ti el ángel que le salvó la vida a Super Muñeco. Luces, micrófonos, que comience lo geek. Hablar de Super Muñeco es hacer referencia a uno de los luchadores más populares de todos los tiempos. Su inconfundible máscara, la forma de mover la cabeza y el cariño que los niños le tenían lo hicieron ser único, especialmente en los años 90 en la AAA, donde incluso pudo compartir el cuadrilátero con otras leyendas como Octagón, Conan, Perro Aguayo y La Parca. Por el mando técnico, Super Muñeco. Su padre también fue luchador conocido como El Sanguinario. De esta forma, comenzó con el nombre de su progenitor, en su versión junior. Así que debutó oficialmente en la lucha libre profesional el 22 de marzo de 1982. Así nace El Sanguinario Junior, quien luego de un tiempo cambió su nombre a Super Muñeco. Ha tenido actuaciones inolvidables cuando ganó el Campeonato Mundial de Tríos de la AWWA junto a Super Ratón y Tigre de Bengala. De manera individual, Super Muñeco conquistó el Campeonato Mundial Semicompleto Junior, luchando ante Mercenario. Con los años que han pasado, Super Muñeco ha ganado muchísimas luchas de apuestas, más de 100, y con más de 80 victorias de máscaras. De la Ciudad de México, Distrito Federal, pesando 190 libras. Además, durante los años 90, fue parte del trío Fantasía, junto con Super Ratón y Super Pinocho. Entre las grandes batallas que sostuvieron a nivel de tríos, el trío Fantasía le arrebató la máscara a las Tortugas Ninja 1, 2, 3 y 4. Lo deja prácticamente ahí para ser vencido, y con este candado Super Muñeco estaba venciendo al último de las Tortugas Ninjas. Un año después, también en lucha de máscaras, los Thundercats tuvieron que revelar su identidad. Así es, efectivamente. No lo habíamos visto sin máscara. Con razón, hacía tiempo que no lo veíamos luchar. Aquí está. El último gran éxito del trío Fantasía llegó en mayo del 2004, cuando le quitaron las tapas a los Black Hunters. En el canal tenemos un especial de este famoso trío que te dejo en la tarjeta. Muchas veces no vemos lo que hay detrás del luchador, o incluso no sabemos por lo que puede estar pasando cuando está arriba del ring, pues la historia de Super Muñeco pudo haber cambiado cuando en su juventud pensó en quitarse la vida. El luchador mencionó recientemente en una entrevista que cuando recién iniciaba en el mundo de la lucha libre padeció del mal de amores, al grado de que estuvo tentado a lanzarse de un puente peatonal. Al inicio de la entrevista recordó que siempre fue un joven muy tímido que le costaba entablar diálogo con las mujeres. Yo fui un tipo muy retraído. Me daba miedo acercarme a las niñas de aquel tiempo. Estoy hablando del 80, tenía yo 19 años, 20, 21. Hasta que conoció a María de los Ángeles, con quien entabló una relación cuando ambos se encontraban en la preparatoria. Yo tenía una novia en la preparatoria 7. Muchos saben de ella. Se llama María de los Ángeles. Yo soy un tipo muy retraído. Me daba miedo acercarme a las niñas de aquel tiempo. Tenía yo entre 19 o 21 años. Me acercaba a las hijas de los promotores y les decía, oye, ¿quieres ser mi novia? Y me rechazaban. Llegó a la prepa, conozco a María de los Ángeles y se hace mi novia. Y me dice que sí. Un día le dijo María que llegaba muy golpeado y Super Muñeco le hizo saber que él era luchador profesional, pero esta no le creyó hasta que días después Super Muñeco le llevó unas fotos cuando luchaba con el nombre de El Sanguinario Junior. Cuando María observó todas estas, le dice al luchador que el personaje está feo y lúgubre y le dio la idea de crear una propia personalidad dándole así el concepto de un payaso. ¿Por qué no creas otro tipo de personajes? Yo le dije, ¿cómo qué? Dice, ¿por qué no haces un payaso en la lucha libre? Y me dio risa, le dije, no, un payaso me matan. Pero no descarté la idea porque a mí siempre me han gustado los payasos. El luchador de carácter bonachón y noble desarrolló una nueva identidad basada en Cepillín, quien comenzaba a ganar popularidad y fama en la televisión mexicana. Estaba de moda Cepillín en Paz Descanse, que era el mismo maquillaje o más bien el mismo que se llama Trampas o Tramp en Estados Unidos. Ella me dio la idea, más no el nombre. Cuando Super Muñeco ya tenía la idea de qué personaje ser, empezó a hacer el boceto y llega con Arturo Buceo, un artista de las máscaras famoso, a quien le ha hecho tapas a la mayoría de las estrellas que hoy en día conocemos.
Le digo, hágame esta máscara. Y dice, es de un payaso, usted hágala. Entonces le iba a poner peluca al principio y me dice, ¿por qué no la abres? Y le digo, está bien. En eso la hace y él me la entrega. Entonces no llevaba las estrellas de los ojos, solo era la abertura, como bolillo con su ceja, y era color carne la máscara, asimilando un payaso como Cepillín. Antes no llevaba las estrellas, llevaba unos ojitos así, como de bolillito con su cejita, y era color carne la máscara. Asimilando un payaso como Cepillín, y entonces me hace la máscara, debuto un 22 de marzo de 1982 en San Pedro Iztacalco, bajo la promoción del señor Francisco Neira, que luchaba como la serpiente. Me toman fotos y las llevo a María de los Ángeles, y como una hada madrina me dijo, vas a llegar, así me dijo, y me quedé sorprendido, de que vas a llegar. Sí voy a llegar a las arenas chiquitas, ¿no? Nunca pensé que me vaticinara, que me fuera hasta arriba. Me da la foto, me abraza y me dice, mañana nos vemos, pero ese mañana nunca llegó. Terminando así, sin darle una explicación después de su debut como supermuñeco, la depresión por haber perdido a María de los Ángeles era más grande que su pasión por la lucha libre, por lo que sin pensarlo dos veces, subió a un puente para quitarse la vida lanzándose a los autos. Me rompe el corazón y cada vez que luchaba, yo me quería matar. Me dan la oportunidad en el pabellón Azteca, ganó mi primera cabellera, que fue la del Rey Vudú, y ese día me vengo caminando desde Tlalpan. Fíjate qué loco y qué joven, ¿no? Pues 23 años. Y cada metro venía pensando en el amor que ya no tenía de ella, porque solo la gente que se ha enamorado sabe de lo que hablo, y la veía en todas partes, enamorado completamente de ella. Hasta aseguró que llegó a pensar en casarse con María de los Ángeles. Enamorado completamente de ella. Yo me pensaba casar con ella. Ella no, pero yo sí. Cuando él estaba a punto de quitarse la vida, un hecho al cual nunca le encontró explicación, le salvó de morir. Había un puente en Pino Suárez y me subo. Yo me iba a matar, me iba a aventar contra los carros, y cuando me subo al barandal para aventarme, alguien me toma y me dice, no es tiempo. Volteo y no había nadie en el puente. Es una de las cosas más extrañas que me han pasado. Me dio miedo, me bajé llorando y llegué a mi casa. En otra entrevista, el luchador menciona que él ya no quería saber nada. Él mismo se describió que en ese tiempo estaba loco, se aventaba de todos lados y se subía a la tercera cuerda y se lanzaba al estilo Lismark. Yo pensaba que iba a llegar mi princesa y me iba a decir, aquí estoy, ven abrázame, como en los cuentos de hadas, muy soñador. Nunca sucedió y tienes que ver la realidad. Al día de hoy, Super Muñeco cuenta que salió de aquella depresión y encontró su mayor pasión dentro del pancracio. Después de eso empecé a viajar en avión, empecé a conocer toda la República Mexicana, desde Tijuana hasta Mérida, viajar mucho, conocer gente, como diciéndome esa noche en la vida, mira lo que tengo para ti. Entonces, yo creo que todos tenemos un destino, y la de Super Muñeco ya estaba escrita así. Yo creo que todos tenemos un destino y la vida del Super Muñeco ya estaba escrita así. Fue así que este gran luchador decidió continuar con su vida, superar ese mal momento para convertirse en un exitoso gladiador, muy querido por los niños. Luego en dicha entrevista, se le preguntó sobre si se vería pronto el adiós de Super Muñeco en la lucha libre, a lo que él contestó que sí, que todo esto ha sido una etapa y tiene que acabar en algún momento, pero asegura que cuando llegue ese, se irá con muchísima satisfacción. Viví, viajé, conocí países, amé y me amaron. Luego agradeció a todo el público que lo apoyó y que siempre ha estado con él. ¿Qué le diría a Super Muñeco como despedida, supongo? Gracias a toda la gente que me apoyó. Gracias por apoyar un sueño que no pensé que llegara hasta donde llegó. Porque el payaso en los años 80 es una ofensa para la lucha libre. Sin embargo, demostré que bajo el equipo del payaso había un luchador. Había un luchador con muchas ganas, un joven con ganas de triunfar. Me costó mucho trabajo, pero lo logré. Pero gracias a ustedes. Si no hubiera sido por todo ese público bonito que me está viendo, yo no hubiera existido como personaje de la lucha. Entonces, gracias, gracias, gracias y gracias a Dios por permitirme encarnar al Super Muñeco.
Dime lo que opinas. ¿A ti también te han dejado el corazón roto como a Super Muñeco? Déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la página de Buzzer Geek y únete a la secta de Buzzer Geek 2.0. Comparte este video y suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.